El evidente del programa El Campo, hoy los saludo desde Belén, Caquetá, aquí en la finca Venecia, Vereda La Masaya, haciendo el recorrido que hacemos todas las semanas en nuestro hermoso Caquetá, y precisamente nos hemos dado cuenta que a las personas, a nuestros seguidores en todo el mundo, les encanta que visitemos las personas que proactivamente mantienen trabajando sin quejarse. Y por eso estoy aquí en esta finca, aquí con don Yave, hágame un poquito para acá, don ve, no se me haga tan lejos. Y él nos va a mostrar que en 15 hectáreas de tierra que ha conseguido, con esfuerzo de su trabajo, ahorrando, porque desafortunadamente las personas que trabajan en las fincas se acostumbraron que como le dan la vivienda, no pagan la luz, no pagan el agua, no pagan servicios, viven sabrosos, pero también se gastan todo lo que se gana cuando creo que es la oportunidad de que esas personas si no están pagando arriendo si no pagan servicios por lo menos ahorren lo de los servicios para cuando se tengan que ir de esa finca donde trabajan tengan algo propio y eso queremos enseñar a través de estos personajes como llave pero llave quiero pedirle permiso hoy para algo primero quiero que saludemos a los televidentes de esta ventana productiva y le digamos dónde estamos don llave aquí usted qué tiene esa cara de alegría como campesinos que somos, pero enamorados de nuestro entorno. Muy buenos días, un placer que usted esté aquí. Pues vimos en Belén de los Andaquíes, esto es ver la Masaya, está es la fin que se llama Venecia, como este departamento del Caquetá. Pues, como dice el patrón, pues son 15 hectáreas, gracias a Dios, pues hemos, con mi familia, le hemos trabajado y pues ahí miramos lo los que hemos progresado, ¿sí me entiende? Los resultados. Los resultados, sí, señor. Perdón, lo interrumpo. Usted. ¿Es de familia campesina? ¿Sus papás tenían finca? No, señor. Mi... No tenían finca. No, Perfecto, sí, señor. Nunca tuvimos finca. Sí, señor. Le gusta mucho el campo. ¿Le gustó el campo? ¿Y cómo hizo para tener esto aquí? ¿Empezó a soñarlo, a soñarlo, pero cuando lo soñaba, también usted trabajaba en fincas o cómo hizo para conseguir los primeros recursos para tener esto? Sí, pues yo soy del Huila, soy de la mesa de lías, sino que yo vine a trabajar el caquetaje. 20 años. El primer patrón mío fue Ismael Silva, que en el mundo lo distingue porque es un ganadero grande. Pero gracias a yo, 15 años con él, ahorré una platica. Pero claro, mi pensador era tener un paso de tierra, así una un dos hectáreas, Porque a veces mucha gente dice que, está que usted no tiene 100 o 100 hectáreas no vive. No, pues uno, es pues lógico que la situación es diferente a tener 100 hectáreas. Pero pues uno, desde que usted tenga las la ganas de trabajar, puede con una hectárea o dos hectáreas puede vivir. Correcto. Antes de que me continúe contando todas esas maravillas, porque me gusta la gente emprendedora, como usted, vamos a ir a ver. Lo que tiene aquí que lo ha hecho con su propio esfuerzo. Pero sí quisiera que usted me le diera un consejo a estos mayordomos, a estos muchachos, a estos viejos que se volvieron viejos en las fincas y que les dicen que si tienen para un mejorar, le dicen que no, que es que ganan poquito, no, no saben administrar lo que se ganan. Si no paga servicios, si no paga riendo, ¿cómo no va a poder ahorrarse algo? ¿De qué dice? ¿Qué claro. les aconseja? No, pues que lo que pasa es que la finca es como una empresa. ¿Sí me entiende? Usted, lógico, tiene sus gastos, pero si usted se dedica a ella y hace sus buenos propósitos, sale adelante. Perfecto. Y el favor que le quiero pedir grande a partir de hoy, el programa El Campo donde vamos a ir, vamos a llevar siempre un árbol y vamos a empezar a sembrar un árbol para ayudarle a nuestro entorno a que se refresque, a que no se nos acabe el agua, a que... Arreglemos este medio ambiente que hemos destruido, aunque sea de arbolito. Permítame, eh, hágame el favor, el arbolito, sáquelo para acá. Don Yabe, este es un aguacate, aguacate que trae el programa El Campo para sembrarlo hoy acá. Y quiero que usted me lo haga aquí, me diga aquí delante de los televidentes si se compromete a cuidar este árbol por toda la vida. Claro, es que los árboles es la vida. Los animales necesitan los árboles, la sombra. Y una finca sin árboles es como una playa. Y el día que usted se vaya de acá o que venda la finca, le va a encargar a otra persona que cuide el árbol. Sí, claro, es que me digo, si no cuida la, los árboles, no cuida ni la vida de él. Los árboles que el programa El Campo va a traer a todas las fincas, los va a traer gratis, no los vamos a cobrar. En ese momento se proyecta un negocio grande en Colombia y para el Caquetá: 150 mil millones de pesos para comprar árboles. Que se los van a entregar al gerente del Comité de Ganaderos del Caquetá para que él a través de una cadena de restaurantes de Bogotá entreguen allá una cadena y una cosiga que esa persona es donante. Esa plática se los va a perder, señores. No sigamos haciendo esto. No le entreguemos plata a gente que realmente va a pensar en su negocio. Sembremos cada uno de los caqueteños un arbolito y démosle vida al entorno en que vivimos. Vamos a sembrar el árbol. Sí, señor. Vamos, Vamos a sembrarlo. Vamos por aquí. A ver, don Yabé, gracias por sacar tiempo de sus quehaceres para que le enseñemos a las personas cómo se siembra un árbol en el caquetá. ¿Por qué le hago hincapié sobre eso? Porque los, la tierra en nuestro país es diferente, a la capa vegetal, hablemos del Huila, del Valle, de Boyacá. En este caso, como pueden observar, la capa vegetal es muy pequeñita. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer el hueco? Sí, ves que mire la capa vegetal, perdón, la lumbre que perdón, aquí mire, es que va quitar dos centímetros, mira. Dos centímetros. Y sigue lo colorado que es, esta tierra dice que es muy mala. Entonces, ¿qué hace? Uno ayudarle. ¿Cómo se le ayuda? Pues con abonito que aquí ve, abono yo, saco, yo mismo preparo el abono. Mire, sí. el abono es cierto, el de ganado. Perfecto, se lo echa. O... Sí, Pero perdóneme, ¿qué tan hondo debe ser el hueco? Sí, un poquito más hondo. Más o menos unos... Unos 50 centímetros. Unos 50 centímetros. Y lo importante sea ancho para que uno quede buen buen abono, ¿sí me entiende? Bueno, así que lo haciendo a ver. Bueno, entonces mire amables televidentes. Estamos haciendo un hueco y como la tierra de nosotros los caqueteños tiene menos capa vegetal, es necesario ayudarle con el abono. Y aparte de eso, hacer el huequito hondito y, y anchito para irle echando, por ejemplo, si vamos a sembrar aguacates, frutales. Hacemos el hueco ancho y le vamos tirando ahí el abono y lo dejamos unos 15, 20 días en este caso. En el árbol que traemos ya viene una parte abonada, pero él va a echar aquí el abono. Este es el abono y vamos a sembrar el árbol que el campo le entrega a esta finca para que lo cuidemos por toda la vida y para que sea ejemplo, para que todos los que nos ven pueden ser en una granja, en la casa, en el patio, siembren un árbol. Con el propósito. De que hagamos más vivible nuestro entorno. Y ahí pueden ver, amables televidentes, el, pro el, el arbolito que estamos sembrando, que es un aguacate precisamente, que Don Yabé se va a encargar de cuidarlo toda la vida. Y que cuando ya no esté aquí en este sitio, haya otra persona ya se encargue de seguir haciendo lo que él hace. Ahí le está echando suficiente abono que él mismo ha preparado, con un poco de caldo lomita. Con estiércol, ceniza, bagazo, ¿qué más le echan, felidón? Le echamos el, el estiércol del ganado, pues que se recoge en el corral. Fuera de eso la peruta del bagazo y se le echa ceniza la, de la misma, de la molienda y se le echamos hoja, hojas secas y todo lo que pueda recoger en abono. Bueno y aparte de eso ahora que estamos en verano, ¿qué es recomendable? ¿Le echamos el agua por la noche o no le echamos el agua? ¿A qué hora le echamos? El agua hay es que echarla a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde, porque resulta que el árbol a las 6 de la mañana le están abiertas las poros, ¿sí me entiendes? Ya las echas pues a las 10, a las 3 de la tarde lo quema. Lo quema, entonces 6 de la mañana sí. o 6 de la tarde. Parémonos un tantico, don Yabé. Y digámosle a los televidentes de esta ventana productiva algún otro consejo que usted sepa. Porque a veces uno dice, ese señor tiene buena mano para sembrar una planta y aquel tiene mala mano. ¿Será que existe eso o será que no sabemos hacer las cosas? De pronto sabemos las cosas y tomamos la las, las, las plantas también es de su tiempo. A veces siempre en buena luna, que en otra luna también tiene sus... Como... ¿Cuál es la luna de sembrar? Pues dicen que muchos manejan la lenguante, otros la creciente. Acá uno tiene que manejar, ¿no? pero claro. mi, mi papá siempre ha sido la, la lenguante. Nosotros decimos que si nos vamos a hacer peluquear en creciente nos ponemos mechudos a los ocho días. Igual ocurre con los árboles. Si sembramos en creciente nos crece mucho pero no nos da fruto. Sí, claro, mucho follaje pero no da fruto. Exacto. Eh, eh, nos quitamos el fruto, ¿sí me entiendes? Pero vamos a pasarnos para acá, perdóname que ah, aquí. Ah, vamos a echarle el agua. Sí, vamos a echarle el agua. Pues ahora, pues, qué pena porque está ahora, pero pero, sí me entiendes, pues en la zona, no hay problema. Perfecto. ¿Sí me entiende? Entonces, hay que conservarlo como conservar un hijo, porque eso es vida. Bueno, quiero vuelvo a, vuelvo a insistir: ¿qué compromiso está adquiriendo usted con la madre tierra hoy con este arbolito acá? No, pues es un compromiso la muy grande. para todo el mundo. Claro, es un compromiso muy grande con todo el mundo, ¿sí me entiende? Porque el árbol, como le digo, hay que cuidarlo con el objetivo pues, que algún día no dé un fruto, sea para mí o sea para alguien, para el vecino. Eso. eso. Bueno, hay un árbol que solamente da fruto después de los 100 años de sembrado. Cualquiera que fuera egoísta no se atrevería a sembrar un árbol de eso, pero usted que es campesino y que ha comido frutos de árboles que usted no ha sembrado, ¿qué le diría a una persona que dice, yo no siembro un árbol que yo no voy a poder disfrutar el fruto? ¿Por qué siembra usted los árboles frutales? No, no, es que uno es sembrar árboles, no para uno, para, para el futuro de los huesos, de los hijos. Si me... Mucha gente egoísta en el sentido. Por ejemplo, dice, ah, yo no yo arreglo no la finca porque yo la vendo. No, pues sí, hermano. Si me... Llega otra persona y goza lo que usted vivió. De lo que hizo, simplemente así para los palos. Por ejemplo, si me un árbol de esto, puedo comer yo, puedo comer mis hijos, mañana otra persona. Uno no debe ser egoísta con nadie, ni con la familia, ni con nadie, con los amigos tampoco. Perfecto. Quiero que me hable un poquitico allí de su banco de, de proteínas que tiene, pero ¿sabe qué es lo que más me gusta? Que usted es una persona práctica y tiene apenas lo que necesita. Vamos para allá. Bueno, señor, listo, vamos para allá. Entonces, mira, otra cosa que recomiendo a la gente: basura, ah. mire, por ejemplo, esto no me deja. ¿Por qué? Porque esto hay que recoger lo que malo, enterrarlo, porque esto es esto daña mucho el ambiente. Entonces, nosotros, nosotros mismos mismo tenemos que colaborar en eso. ¿Y usted qué piensa que ocurre si una vaca que tiene un rumen que tiene cuatro estómagos le da se llega a comer este plástico? No, pues este problema problemas, enfermedades. Se le enreda en el estómago y no va a poder digerir y se nos va a morir. Se le va a morir, claro. Por favor, no dejemos plásticos, cosas, recojámoslos en las fincas, no puede haber este tipo de elementos. Claro, y los, también los que van a los ríos colaborar con eso Perfecto. porque mucha gente ve uno va al río o cualquier parte una finca como uno no uno va votando no pues uno recoge sus cositas claro. si ¿sí me entiende si usted lleva un mercado que le pesa 15 libras por qué no lleva la basura que le pesa media libra sí claro como un, es, 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 es como ya acostumbra las personas ¿sí y porque enseñarse a recoger las cosas a votar a hacer como dice usted ser una persona si vos lo mueves, lleva a la basura pues también <laughs> no la bote no por ahí, como, la bote claro entierre lo que me haga una cosa sea responsable con el entorno donde vive ser responsable claro bueno, vamos a ir para el banco de proteínas, por favor. Bueno, ya ven, yo sinceramente lo que más me gusta de este programa es encontrarme con personas como usted que han hecho el ejercicio. Generalmente la gente dice, yo no quiero tener... ...pasto humedícola en mi finca... ...porque tiene bajitas las proteínas... ...entonces yo mejor meto el pastico amargo... ...pero usted dice... ...yo conozco mi terreno... ...y el pasto que mejor se me adecúa para mi terreno... ...es el humedícola... ...y es verdad, tiene un poquito bajita... ...la proteína... ...pero yo le ayudo... ...a mis animales haciendo que hace usted... ...como digo, es que el humedícola... ...según tiene alce en proteína... ¿no? ...y un pasto, pues no, todo el mundo lo... dolor... ...que acaba el diente de la vaca... O que no, no produce leche, pero la pasa es que hay tierras a tierra, hay tierras que el braquial ya no da porque se pringa, en cambio uno maneja un médico, lo maneja lo que da en la finca. Entonces, ¿qué hace uno? Obteniendo un lo ayuda con este patograma imperial, que tiene al 22 en proteína. Y tiene aquí el, el botón de oro, perdón, que también tiene al 22, y tiene el, el, el pasto maíz, que también tiene al 22. Entonces, ¿qué hace uno? Uno les ayuda, entonces, claro, al, del 6 sube la proteína casi al 30, más, más el poquito de purina que le da uno. Perfecto, y tiene también una matica allí de, de Cuba 22. 22, sí, señor. He notado algo para aprender: es que el Cuba 22 como que se va acabando, como que, ¿qué hay que hacer para que no se acabe sí, lo tan rápido? Es que estos pastos tienen tanta proteína y son muy delicados. ¿Qué hacemos? nosotros los pastos le echamos, no, no los abonamos como se debe. Apenas una abonado, o no, Estos pastos son tan delicados que estos pastos necesitamos como un cultivo, cuidarlos. Entonces cometemos errores en nosotros que a veces no les ayudamos. Entonces, ¿qué pasa? El pasto se va acabando. Y como también la plaga la molesta, porque el pasto es muy, es muy biche, entonces le entra un gusano que llama pasador, como el de la caña, o también las gallinas, por eso es que tengo la gallinas encerrada, porque sí. le lo comen. Apenas usted los corta, le lo ah, comen. Porque es muy dulce, muy, muy rico. Dulce, ¿no? claro. Entonces es el problema, el pasto. Los pastos son muy buenos, lo es que hay que cuidarlos como cualquier cultivo. Bueno, y usted me dijo hoy algo que tiene que ver con la persona que, que le gusta dar, que le gusta servir, que le gusta hacer empatía, pero me dio una lección. Dice, hombre, eh, aquí tiene el pastico imperial, si quiere llevar yo le regalo una semilla, ¿sí? Pero no es por egoísmo, sino que estamos en verano y si se la lleva ahorita de pronto no le va a aprender, eso lo aprendí también. Y segundo me dice, hombre, cuando lleve la semilla, de pronto usted me regala otra semilla de su finca, que es importante. Y aparte de eso... Si a mí me nace bien esta semilla en la finca y algún día necesita hacer esto otro potrón, pues ya sabe dónde tiene la semilla, ¿verdad? Claro, pero es que uno tiene que ir a finca y compartir lo que usted conoce con otras personas, porque hay gente que es egoísta, no, uno comparte, porque mucho, a una vez no la sabe toda, uno va otra, mira otra clase de pasto, mira cómo hacen el trabajo de las vacas, mira cómo, cómo maneja el ganado, entonces tú aprendes, ¿sí me entiende? Porque nadie en eso ha aprendido. Entonces uno tiene, por ejemplo, alguien me dice, regala mi imperial con mucho regalos, o otra persona, mire, tengo este pasto que trae a otra parte, entonces uno, a un cambio, pero, mire, esto me funciona mejor así, o le funciona tal así. Hay dos formas que he visto de utilizar el botón de oro: que es que algunos lo cogen biche y lo pican, y otros lo dejan hechar. ¿Cómo es la forma correcta de servirlo? No, pues la proteína está biche. Ajá. sino que hay mucha gente que también se lo dan, es, siembran y el ganado de entra a comer. Con la rabonía. que el ganado que arromea, pues lo apuro lo que es el cogollo, que tiene más proteína. Uh -huh. Hay mucha gente que lo entra picado y lo, lo, lo vuelve uno con pasto. Usted lo pica con imperial o lo pica con el pasto que usted quiera. Pero no lo puede dejar echar mucho porque duele no. es un palo. Sí, un palo. Si por ejemplo, aquí de pronto lo miran grande, por lo que perdón que diga, por lo que estamos esperando la semilla, acá el pasto no se consigue, este imperial que no se consigue, esto es un imperial especial, entonces para ahora que llegue el invierno, con este mismo pasto sabemos la semilla. Bueno, y usted tiene aquí en este pequeño banco de proteínas, tiene de todo. Y se siente orgulloso cuando al fondo dice: Tengo esa mata de guadua y tiene exactamente tanto tiempo. Sí. Porque la sembró, porque la cuidó, porque le puso todo. Qué bueno que le dé el consejo a los televidentes que cuando uno hace algo como estamos haciendo hoy con el arbolito que sembramos, ese arbolito va a tener un buen padrino con toda seguridad. Sí. Cuéntenos de la guadua. La guauda fue en fue ese tiempo un vecino, un señor que nos crió aquí, el, 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 yo voy a sembrar esta mate guauda, desde siempre la patrón y la sembró y ve allá 20 años de mate y eso es una vaina mucho, yo por una finca, por ejemplo usted corta, usted va, para arreglar la casa, ¿me entiende? Una guauda, por ejemplo, hecha, ¿cuánto? Usted la lecha le para que no le dañe, la polilla, el tiempo en tiempo le dura 20, a 30 años. Y no nada cortando la madera ni cortando así, ¿me entiendes? Y eso usted, en una finca que lo mira, la pega el río, pero en mesón usted no encuentra una mataguarda, porque na, como nadie no, no la siembra ni nada. Vea, y estamos en mesón. Y estamos en mesón, sí. Es decir, que hay que ponerles cariño a lo que queremos claro, hacer. Cariño. Sí, porque... Bueno, yo quería ir a la molienda para ver qué están trayendo la caña, pero tengo un compromiso serio con las vaquitas que las tenemos allá aguantando sed. Vamos a verlas. Y apartar, sí, señor. Apartar de una vez, porque es bueno saber que no se puede aportar tan tarde, porque mañana nos cobran las vaquitas, no dan menos leche. Vamos para allá. Ya estamos mandando, sí, Vamos señor. Vamos para allá. Sí, sí. Hagamos, por favor. Le tiempito, pero disfrutándome el paseo con usted, qué rico. ¿Cuántas vaquitas está ordeñando? Estoy ordeñando 15 vacas, amigo. 15 vaquitas que se las ganó con el sudor de su frente y que la vida le enseñó que hay que tener la vaquita caqueteña, no hay que ser desagradecidos con el producto caqueteño. Cuando tenemos una vaca de mucha genética, traída de otros sitios sin adaptabilidad al medio, Vamos a adquirir una cantidad de compromisos y de cuidos que usted no los tiene con sus vacas. Y quiero que le enseñemos a los televidentes de esta ventana productiva que estas vaquitas crías que usted tiene le dan muy buena plática, le ayudan para sostener lo que tiene y lo que nos puede enseñar es maravilloso. Sí, señor Pepe, son vaquitas que son criolitas, que ya uno mismo las saca yo mismo. Porque el, hoy en día tener una vaca con buena genética es muy difícil, sí, me entiende, porque pero es muy costosa, una vaca tiene que tener mucho cuidado, porque hay animales que le pueden dar mastitis, con animales hechos uno a la región, entonces no hay mucho problema, ¿sí me entiende, Entonces no hay mucho problema porque el animal está atado a la finca, está atado al clima, está adaptado a todos los medios de la finca. Perfecto. Y son vaquitas de un ordeño, no son de doble ordeño. Pero si quisiésemos de pronto hacer un doble ordeño, lo podemos hacer. Sí, lo podemos hacer, claro, porque uno le ayuda, al animal hay que ayudarle, porque un animal, un animal que ayudándole que buena sal, buena agua, dale el kilo de purina y dándole mucho amor, porque el animal si usted le da todo eso y al madrazo y dando la patada, así no es. No es así. Eh, hay muchas personas que todavía se niegan al cambio. Estamos en una época moderna que el mejoramiento debe ser continuo, de aprender el uno del otro. Y precisamente en este programa El Campo tratamos de aprender los unos de los otros. Hay muchas personas que todavía se niegan a dar la sal mineralizada. Los suelos, los pastos, les faltan algunos nutrientes que los van allí en la sal. Y si damos una sal blanca, ¿qué puede ocurrir? Es el problema de dar sal blanca, porque los animales. Lo que no encuentra en el pasto lo encuentra en la sal, los calcio. Otra vez comen piedra, comen manguera, comen lazo, entonces es un problema. Ahí dice muchas veces, ay, esta vaca me come manguera. ¿Por qué? Porque la sal que le está dando no es suficiente, no tiene calcio, y como estos suelos resulta que son descalcificados, en el es diferente un suelo de vega, un suelo de mesón. Entonces, que hacerle descalcificado al animal? Lo que no encuentra en la sal, lo busca en las piedras o en las mangueras. Entonces hay que darle, recomendar que es buena sal. Y el agüita, la agüita como la sal se da a voluntad. Sí, a voluntad, el animal, el animal tiene que comer lo que, lo que necesita el cuerpo. Cuando nosotros le damos por la mañana la sal a la vaca y al otro día por la mañana, cuando la metemos al corral, no le estamos dando la sal a voluntad. No, no, la voluntad. ¿Cómo lo hace usted? La, la sal a voluntad es la, llevársela al potrero de la vaca, dejársela allá y que ella coma el gusto de ella. Porque la vaca, como comió sal, ahí está el agua. Ahí está el agua. Y hay mucho problema es que mucha gente le ha a las vacas en el corral, ¿qué pasa? Hay animales que hay vacas que son madrizas que no han entrado a las novillas, entonces solo las vacas comen y las otras no han comenzado entonces la se la mira flaca, descalcificado, porque el animal no, no tiene a dónde ha cogido proteína. Claro, la más fuerte saca a patadas y a golpes a la más chica. Claro. Entonces la que mantiene bonita ella sola. Ella sola, sola porque ella, ella mientras no se llena, pues no deja comer la otra. ¿Y el toro qué tipo de toro tiene? Yo tengo un toro, un toro cruzado, un hier, eh, cruzado en, en Guiolando. Con girolando es un tres octavos, tres, tres octavos. Eh, cinco octavos o uno de media sangre. Un media sangre puede ser. Un media sangre, perfecto. Eh, también me llama mucho la atención, casi nunca habla uno de la importancia que tiene la parte, digamos en la finca, hay que ser disciplinado con eso también. Hay un horario, una hora de, de ordeño también. ¿Cómo funciona eso? No, pues las vacas tienen su hora de ordeño, como todos, ¿entiende? Porque aquí me dan a las cinco y media lo normal una se cepilla, la, pues, las manos y todo eso, y te cuelga la vaca a las seis y a ordeñar uno. Correcto. ¿Y hace la parte a qué hora? El, aquí la parte <coughs> se hace de una vez a las nueve de la mañana. Se dejan las vacas dos horas aquí mamanteándose y a las nueve se apartan sí, se y se los apartan. terneros van a otro potrero cómo es? Sí, los potreros van a otro poterito y se les da un poquito de purina. purina Antes terneros. de soltarlos se les da un poquito de purina. Aquí. En el potrerito tengo, tengo, tengo una canoa especial para ellos, entonces ellos tienen la agüita y tienen la purina. ¿Qué producto les da? Yo les doy purina para terneros. ¿Para terneros o maná? O maná, sí. O maná, perfecto. Es importante también no echar el ternero al balde. Contémosle a los televidentes de esta ventana productiva eh, a qué nos referimos cuando hablamos de eso de no echar el ternero al balde. Sí, lo que pasa es que uno del ternero al balde pues queda acá toda la leche a la vaca, ¿sí me entiendes? Pero el problema es que hay veces le toca a uno porque pues, uno son una rentica de leche. Pero ¿qué pasa? Cuando usted le da un conchito de leche y le ayuda a tenerlo con la purinita, con un poquito de pasto y con la salecita y la agüita, pues el ternero más o menos, él se ayuda mucho. Correcto. Y hay una cosa importante también que cometíamos el error los campesinos anteriormente, es que decíamos ese ternero está muy bonito y lo vamos a dejar a toda leche. Cuando lo dejaba a toda leche, el ternero se tomaba la leche y no pastoreaba. Por lo tanto, no desarrollaba el rumen. rumen. ¿Qué ocurre ahí usted que sí sabe y yo estoy aprendiendo? Pues tiene un problema, porque en vez de dice, tenemos la leche al ternero, el ternero solo vive de leche y el día que usted lo destetó... Ya tenerlo se pone otra vez flaco como si leche, ¿por qué? Porque no te ha enseñado a comer. Y necesita do, o, dos o tres meses para recuperarse. Para ¿verdad? recuperarse, claro. Entonces, usted, lo que le hizo, lo que le dio en leche, perdió. Correcto. Porque la tenedora vuelve atrás. Bueno, y como tenemos una finca, como usted lo dijo inicialmente, la manejamos como empresa y tratamos de que sea autosuficiente, sostenible y cada cosita que tenemos debe ser productiva y tenemos que sacarle el pesito, el billetico. Y usted hace algo acá que es recoger el estiércol, ¿para qué? Es que lo principal del el, el abono de la finca, Porque hay veces mucha gente lo bota lavando el establo, o hay veces no, no le ponen el cuidado a eso, pero el lo mejor abono de uno para comprar triple 15 o comprar otras cosas, para pues hacer tierra, es el abono de la vaca. Y las hojitas que están por aquí también las vamos revolviendo y vamos a hacer un compost y al final... ...sacamos un excelente abono hecho por nosotros... nosotros ...lo que pasa es que yo tengo molienda... ...qué pasa, el, como sale un bagazo más molido... ...entonces el grande se saca parte para sacar la miel... ...y lo que queda como como el afrecho... Como el, ...entonces se echa acá al corral... ...entonces a 15 días, entonces ahí se recoge la mierda... ...el orine y todo se mezcla... ...entonces queda un abono... ...si yo hiciera un lixiviado, cojo todo eso, le echo agua... ...en una caneca y le coloco una manguera, ¿también me sirve? ...también le funciona, sí señor... ...también me funciona, sí. usted lo hace de otro modo... ...porque precisamente el campo es de eso... Que aprendamos de usted como lo hace usted. Porque si vamos donde el vecino y usted le dice cómo hace lo suyo, le dice que él lo hace, cómo él lo hace. Pero la idea es que cada uno aprendamos de cada uno un poquito. Claro, y lo que uno aprenda, sea un donde el vecino, como dice usted, o cualquier parte, eso es un beneficio para uno, un beneficio que le sirve en la vida. Bueno, y hay una cosa también que me llama la atención: es que anteriormente la gente era feliz deforestando todos los podreros y decía, tengo esta pastura verdecita hermosa, hasta las 10 de la mañana, 11 de la mañana y 12 del día. Ya nadie se aguantaba en ese potrero porque los rayos solares lo mataban. Hoy por hoy vemos su finca que tiene un sistema silvopastoril porque usted le permite que ellos crezcan, los árboles de acá. Uno dice que algunos arbolitos... Que hay que estarlos cortando, pero hay unos árboles que tienen una vida útil muy corta, que se mueren solos, ¿verdad? Sí, el problema del guayabo, el guayabo, un palo que la vea usted al jugo, las vacas comen guayaba, y son palos que la sombra no es mucho. Lo, lo que pasa es, que, es que hay otros que quitarle sombra porque si el pasto medico, es mucho follaje, por ejemplo, mucha sombra, el pasto no se da. Entonces hay que saber también manejar eso. Pero lo que es, por ejemplo, un pomo que tiene poca vida, por ejemplo, un palo de, de caimos, es un a pocos palos que tiene poca vida, entonces pues voy a dejarlo mejor, no lo muchos, como muchas montañas. Hay una cosa que si de pronto la sabe va a hacerte muy... Mucha utilidad para los campesinos es que existe un bejuquito en todos los árboles frutales sobre todo el, el arbolito mandarino que nos da el, el limón todos los días y lo coge y le pega tan duro que es el pajarito hasta donde yo sé es imposible uno acabar con este este, este cosito este bichito porque es un bejuquito que camina entonces nos toca estar arrancando frecuentemente, ¿usted sabe alguna fórmula para acabar con ello? Eso es muy difícil, pero toca uno arrancarlo. El problema del, del pajarito es que el pájaro lo, lo lleva a las millas. Y ah. todo, como el pájaro que haga una mierdita y pega, pegado y abona. Pero es muy difícil porque yo tengo unos palos aquí y eso le quitaba eso. Y hay palos que no le da, hay otros palos sí si los acaba, acabado. Eso es, un, es una placa para los árboles brava. Bueno, entonces vamos a mostrarle a las personas todo lo que estamos haciendo y seguimos caminando. Bueno, señorita. Definitivamente la gente emprendedora, la gente berraquita, digamos así, hay que darle todo el apoyo que sea necesario. Por eso yo insisto tanto en que las instituciones que manejan recursos del campo las debe manejar un profesional joven o gente de la región que le dé, que se enamore del campo. Hay instituciones mal manejadas en nuestro departamento, donde hay una burocracia allí, amigos de los amigos trabajando, pero no hacen nada por el campo. Y usted realmente se merece todos los honores. Por eso estoy aquí trabajando con usted. Porque cuando le dijeron que aquello de la molienda, eso era una cosa súper difícil que se estaba acabando, se sentó y dijo, no, esto no es difícil. Voy a limpiar la herramienta. Y si la panela, a raíz de que los gobernantes que hemos tenido le han permitido a que de otros departamentos vengan a vender panela de cualquier calidad acá y le quitaron la oportunidad al campesino de sacar su producto de primera calidad y venderlo a un precio justo, usted decidió ponerle un valor agregado, que es vender el guarapo, y además de eso vender la miel, la miel que dentro de 15 días venga a hacer un programa solo de la molienda. Pero hoy dígame qué está haciendo, no está perdiendo el tiempo, está empacando, ¿cómo empaca usted el guarapo y cómo lo vende, ¿Y dónde lo vende y cómo sale? Pues aquí se muele, se corta las cañas y se muele. Y entonces pues se, se empaca en tarros, se compran los, los, vas, los vasitos de litro y se compran en Florencia, se trae y se empacan. La gente me pide mucho guarapo porque hay económico que le vende uno y fuera de eso pues le sirve para su defensa. Entonces, ¿Usted cuántos tarritos de guarapo se venden en el día? Pues según veces uno saca 15, 20, pero pues, yo ya no vendo porque por el problema de la finca también necesito trabajar. sí trabajar, sí, Entonces señor. hay veces cuando me encargan saco, hay veces no puedo tampoco, entonces pues la semana dos veces, tres veces. Señores en las cabalgatas vale cuánto el frasquito de aguarapo vale dos mil pesos un litro los dos mil pesitos ahí cuando lo vean ahorita belén está por cumplir años en este aniversario comprémosle el guarapo al señor que está vendiendo el guarapo para no dejar acabar con esta tradición que tenemos los colombianos y puro, y puro guarapo puro ya hemos tomado guarapito puro hoy entonces por favor mire el trabajo no es fácil lavar la caña limpiar el trapiche hay que sacarle el bagazo lo que el mugre que le queda y ahorita las señoras que tienen que hacer parte del equipo, lo van a empacar y vamos a ir al pueblo a venderlo. ¿Sí? Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Sí, eso es lo que hacemos, sí, señor. Y dentro de 15 días venimos a moler y a sacar un valor agregado de la caña, que es la miel. ¿Sí? A raíz de que, ojalá que este nuevo gobernador nos ayude a los campesinos y los señores que vienen allá de Pitalito, de San José de Hignos a vendernos una panela no sabemos de qué calidad, todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero primero consumamos lo nuestro y después le compramos a los demás si es que hace falta. Pero de resto, apoyemos a la gente del campo. Y yo lo felicito por todo lo que hace. En 15 hectáreas de tierra, necesitábamos tener una hectárea de tierra para cada vaca y hoy podemos tener tres vacas en una hectárea de tierra. Productiva y con cariño, con amor, como usted me dijo, a la vaca no se le pega, a la vaca no se le insulta, ¿qué hay que hacer? No, la vaca hay que quererla. Hay que quererla. Y otra cosa, lo que pasa es que uno una finca hay que tener alta alternativa. Por ejemplo, usted tiene su guarapo, su caña, perdón, cultivo de caña, tiene cultivo de plátano, tiene cultivo de yuca, tiene sus vacas, porque le puede cualquier mano le echa mano, ¿se ¿sí me entiende? De cualquier artículo. Y una cosita más que me dijo usted ahorita, yo no me resisto al cambio. Y vamos a ver ahorita, en este preciso momento, más de 20 potreros los mangas pequeñas donde hace la rotación. Sí, y llevándole algo importante que dice aquí nuestro amigo Yavi, que es la salecita voluntad y el agua hay que llevarla al animal ya sabe por qué, porque la vaca es la más perezosa que hay el ternero y si no le llevamos el agua pura y la mantenemos con suficiente agua el ternero toma agua en cualquier parte y qué pasa pues se enferma ahí viene la diarrea. ¿Tienen las diarreas? Este tiempo el tiempo de verano. Si usted no ha ganado buen, nada buen agua al ganado, cuando hay gente que tiene pues, río quebrando no hay problema. Pero, por ejemplo, cuando el agua es escasa, como estos mesones y tiempo de verano, entonces hay que llevársela al animal. ¿Por qué? Porque tenemos diarrea, tenemos parásitos, que es lo principal en el que está. Y hay que purgar frecuentemente. La gente dice, ya purgué. ¿Cuánto hace que purgué? Un año. No, señor, cada dos, tres meses hay que purgar. ¿Usted cada cuánto lo hace? Cada dos meses. Cada dos meses. El tema pequeño que es más, más parásito. Hay que estarlos purgando frecuentemente. Hay que estar inventándonos algo nuevo. Si tenemos un garrapaticida que lo llevamos más de dos o tres meses, utilizándolo, cambiémoslo porque las, las garrapatas crean resistencia. Hagamos el ciclo de la garrapata, después de 18 días cambiemos de perro y no para qué fumigamos. ¿Cómo se hace eso? Así es, pero el ganado necesita la garrapata vulneran al veneno. Entonces hay que, una lavada, después cambiar el veneno por otra lavada, se le echa el aceitico, pero también recomienda que el aceite, mucha gente, el aceite negro que lo, lo usa, pero es muy delicado porque tiene mucho plomo, el animal le afecta. Entonces, mejor el aceite con... Comprar de aceite barato que venden en los almacenes, que no es no mucho lo que vale. Un tarro de aceite, el más grande que haya, de muy buena calidad, vale 12 mil o 14 mil pesos. Cómprelo y haga su menjurje con garrapaticida, con negubón, con hipermectrina y, y úntele al animalito por el lomo en los sobacos donde le quedan las garrapatas La garrapata. y tiene sus animales libres de, de parásitos y demás y va a tener más bienestar. Con los arbolitos que tienen, la sombra, el agua, la sal y lo que usted dijo. El cariño, el buen trato al animal. El perrero, el surriago lo cargamos para hacerle bulla con la correa a la vaca, para que no se Pero para qué más? No, solo para bulla y para, para hacer bulla, pero no más, pero no para pegarles, ¿no? No para pegarles. Don Yaved. No quería irme o no quiero irme de este sector, de este sitio, hasta que usted no me muestre cómo elabora usted el compost acá. Pero no me interesa tanto eso. Eso es para enseñar a la gente. Sí. Lo que quiero es robarle sus ideas. Quiero decirle que este tipo de cosas los he visto tan bonitos, con una cantidad de tejas y tubos maravillosos, unos corrales espectaculares. Pero nunca he visto una cosa hecha con tanto gusto y con tan poquita inversión. Usted aquí ha hecho una casa, un rancho, lo que se llame, con unas varitas que tiene muy poca inversión y que a la larga, si se le parte una, si se le pudre, por la tarde usted la puede cambiar sin necesidad de traer un ingeniero. Contémosle a los televidentes y ayudémosle a la gente que no tiene la iniciativa que usted tiene, que las cosas se hacen es con amor y con ganas. Si sí, es que hay veces los recursos, de pronto dicen, ah, no tengo recursos para hacer un rancho, como diciendo no, por aquí. Pero vea, yo compré este caucho y hice una, una media carpa y hay cuánto lleva aquí un montón de abono. Pero es que hay veces uno necesita harta inversión para tener algo, una varita que la corta en la montaña, un pedazo de guauda. Como dice este no, señor, se partió esta mañana y otro día puede hacerlo, no tiene problema. Sino que hay veces la inversión de no, no tengo plata, pero no, la verdad es que tenga gusto y hacerlo con amor y con ganas. Con ganas. Y ya tenemos aquí lo que hemos traído del corral. Que es la materia prima que digamos es el estiércol, la basurita que vamos recogiendo de lo que la señora barre, y empezamos a agregarle. ¿Qué le agregamos aquí a este compost? Aquí le acabamos de echar la ceniza, y le echamos, si usted quiere cal, pues quiere cal. Yo le echo cal, y aquí se revuelve. Ocurre que cuando yo echo la cal y la echo allí, la dejo mucho tiempo sin revolverla, se me va calentando. ¿Por qué, ¿Por qué ocurre eso? Porque está amontonada y se quema. Entonces me volteé. Usted está moviéndola y, y para que no se queme porque al quemar también eh, la tierra se quema entonces fue como dura entonces pierde también la como el nutriente de la tierra llega un momento que ya le ha aplicado todos los ingredientes que usted le echa para hacer su compost ya puedo dejarlo amontonado allá sin volverlo a revolver o se me puede quemar se, se me no, puede quemar no hay problema. Hay ya. problemas cuando lo estoy sí, haciendo. Cuando lo está haciendo, sí, porque ella llega muy caliente, entonces usted lo revuelve unas tres pasadas y ya ya la temperatura se, ya merma, entonces ya no hay problema. Hagámoslo como cómo lo haría usted para llover. Entonces aquí por ejemplo si ya le echamos la cal, aquí mira aquí cal, que echamos todo, entonces qué pasa, uno sigue revolviéndolo para que, como, como el cemento, cuando usted hace una, una mezcla de cemento, pues tiene que quedar revuelto pues, unas cuatro o cinco veces, ¿sí me entiende? Sí. Entonces, ya usted revuelve aquí, como está viendo esto, entonces sí. no hay problema. La primera vez que estoy revuelto y usted toca esto, está frío, no está caliente, como hay veces cuando está caliente porque ¿qué O más? sea que al final este abono ya se convierte en tierra. En tierra, claro, esa es la tierra. Esa es la tierra. Entonces, en el, el Caquetá necesitábamos hacer tierra, porque la tierra está, pero está descalificada, porque no, 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 tenemos, no tenemos una base de tierra negra, entonces esto produce tierra, abono. Doña Olga Lucía, la casa, el hogar sin la mujer no funciona. Y en las fincas más faltadas en las damas, porque son las que nos dan el tintico y las que le dan vida a la casa. Todo el día mantienen haciendo trabajo y no se nota, barriendo, recogiendo hojitas y demás. Y usted ha hecho algo más agregado acá, que es ayudar para efecto de no estar comprando la carne, entonces está creando unos pollitos. Cuéntenos, veo que le sirvió el maicito y se lo sirvió partido, ¿por qué no se lo entró en, no se lo sirvió entero? Bueno, muy buenos días, mi nombre es Olga Lucía y sí, como usted su Merced decía, ellos no se lo comen entero. Ellos se lo comen así, más picadito, o sea, porque viene picadito, pero yo se lo machuco más con el molino porque no se lo comen entero. Entonces, pues para no, pues hay veces que no se lo comen entonces, pues yo digo, pues más bien se lo pico y así se lo comen entero. Y vi algo aquí que es de nosotros los campesinos, de creativos como nosotros, que no tenemos disculpa para decir por qué no podemos hacer las cosas. Entiendo, no sé si estoy equivocado, que cuando colocaba usted el agua para sus pollos, ellos le regaban el agua, entonces le colocó una piedra en el centro, encima le colocó una piedra para evitar. Es así o estoy equivocado? Así es, sí señor, porque ellos se meten, entonces pues botan el agua y. Ellos toman a toda la agua. Hay que tener el agüita a voluntad, la comida, ¿cómo se le da? ¿Hay un, un horario cómo es? Por la, sí, Por la mañana yo les doy dos cocaitas de las que le mostré y dos a mediodía y dos por la tarde. El agua sí es cada ratico yo vengo y les miro porque como toman harta agua, entonces si sí, yo cámbieles el agua y además como la poposea, entonces pues yo se la cambio cada ratico. Cuando usted compra los pollos es como cuando yo voy a sembrar un aguacate. Un frutal, sé que tengo que comprar una buena semilla. Sí, señor. Si no compro una buena semilla, el fruto no va a ser bueno. ¿Qué pasa con los pollos? Pues hay de dos clases. Hay unos que son pati amarillos y hay unos pati blancos. Los pati blancos, pues no es que son como muy buenos, pero los pati amarillos, pues se adelantan más que los blancos. O sea, son, la carne es más o menos como moradita, entonces pues uno ahí ve la calidad. Y estamos hablando de cuánto tiempo para tener la producción ya estos pollos están listos para comerlos. Pues... Más o menos de dos a tres meses, yo les doy maíz porque si usted lo va a sacar en 45 días y sí tiene que darle purina y eso, pero como eso es así para el gasto, para el gasto. entonces pues no, no hay mucho, como mucho inconveniente por eso. Hágame un favor, tomemos un pollito para preguntarle algo. Cuando tomamos un pollo de estos amables televidentes, vamos a decir que si está suelto a potrero caminando, posiblemente vaya a pesar. Una o dos libras. ¿Podemos decirle a los televidentes de esta ventana productiva cuánto pesa este pollo? Por ahí cuatro libras. Cuatro libras. Estas cuatro libras lo ha hecho ella aquí con cariño, ayudándole a su esposa a economizar algunas cosas y que haya con el guarapito que venden, con la miel que sacan, con la lechecita, evitando a veces comprar carnita. Y aquí ellos son de los poquitos que se dan el lujo. De cuando no hay carne, entonces comen gallina, ¿verdad? Sí, señor, así es, porque ves que la situación está pues un poquito dura, entonces pues uno le echa la manita a la gallinita o al pollito, entonces pues uno ahí sí. Por eso nosotros aprovechamos que la situación está dura, hoy vinimos a comer gallina hoy acá, sí, nos señor. tocó. Claro que sí, sí, señor. <laughs> bueno, muchas gracias. Bueno, y entonces viene aquí este encierro que no necesita ser científico para hacerlo. Pero sí tenemos, puede soltarlo, tenemos la idea de que los animales están sueltos. Sí, señor. Pero también ha colocado unas paseras porque a los animalitos les gusta dormir en lo alto. Uh -huh. Ellos se estresan, durmiendo en el suelo, se asustan, se pueden infartar. Uh -huh. Ha hecho eso, usted misma lo hizo, o con la ayuda de su esposo. Pues con la ayuda de mi esposo y de, de mi mamá también, porque ella mamá. es la que siempre está aquí conmigo, entonces ella me ayuda. Generalmente eh, las damas aprenden mucho de las mamás. Sí, señor. Por eso, eh, cuando su esposo hablará, me imagino que dirá, tiene la misma sazón de mi suegra, porque la comidita, todo se va creando con, la misma, con el mismo formato, ¿verdad? Sí, señor, pues sí, ahí se hace lo que se puede y lo que le enseñan a uno también, porque pues es claro. lo que mi mamá me ha enseñado. Y veo que pues esa amabilidad, ese entorno familiar que se vive, hace que sea muy rico vivir en familia. Qué bonito tener uno ese contacto que tienen ustedes con su mamá. La llamaron ahorita, necesitamos que nos ayuden algo. Inmediatamente vino. O sea que sí le gusta estar con su hija, con su yerno. Y yo sí quisiera que le diéramos un mensaje al mundo entero: cómo se vive en el campo, de qué manera dejamos, porque ve uno muchas personas que tienen cosas y se quejan mucho. Uh -huh. Y tienen trabajo y maldicen del trabajo. Y muchas otras personas se están bregando a conseguir trabajo. Sí, Yo sí quisiera que usted sucintamente me dijera la importancia que tiene que trabajar. Aparte de eso, también lo interesante que es aprender a vivir con lo que nos ganamos. Pues mi mensaje es... Que en el campo se ve como la tranquilidad, que en el pueblo, en el pueblo es como la, el bullicio y eso, en cambio en el campo se ve muy rico porque lo que uno siembra se da, uno produce lo que quiere, entonces es muy chévere no vivir en el campo. Yo vivo muy feliz en mi, en mi finca, ¿no? Pues porque uno en el pueblo, pues de igual no hay qué hacer en el pueblo, entonces uno busca la finquita, en el pueblo no hay nada que hacer, entonces no hay oportunidades, y en cambio en la finca sí las hay. Bueno, amables televidentes, estamos llegando al final de este importante recorrido que hacemos con mucho amor por todo el Caquetá, por toda la gente bella del departamento del Caquetá y sobre todo porque de cada uno de las personas que visitamos aprendemos algo y desde luego a través de nuestro canal José Agustín Lozano Jiménez en YouTube y del canal local TV5, el canal con identidad regional en Florencia. Aprendemos los unos de los otros y vamos compartiendo conocimiento e información y vamos teniendo cosas de uno y de otro lado. Yo ya aprendí aquí con don Llave con don que si él me regala una matica, me la regala porque tiene las ganas de regalármela y el amor. Y segundo porque sabe que si algún día se le acaba la plantica, se le muere, él sabe dónde tiene la semilla porque él regó, sembró para después recoger. Doña Algalucía, usted es Belemita, ¿verdad? Sí señor, nacida y criada en Belén. De y criada acá de manera, pues que no creo que la vaya a rajar con la pregunta que le voy a hacer. Si sí, no sé si usted sabe por qué. Tenemos, vive usted en el municipio con el nombre más bonito de Colombia. Belén de los Andaquíes. Cuéntele a Colombia, cuéntele al mundo. ¿Dónde vive usted? Bueno, pues yo vivo aquí en Belén de los Andaquíes, en la vereda La Masaya, en Caquetá. Y cuéntenos algo por qué está, por qué Belén se merece ese nombre. Pues porque Belén tiene el nombre más bonito de Colombia, el territorio del mundo entero. Entonces, bienvenido siempre a ese territorio del Caquetá. Y una de las pocas ciudades del mundo que tiene tres ríos. Lo hayan tres ríos: el Pescado, el zarabando y el, el San, Juan, San Juan. Y muchas otras fuentes hídricas que nosotros nos hemos encargado de hacerlas más chicas y que si no nos ponemos las pilas como decimos holgóricamente, las vamos a acabar. Vamos a empezar a cuidar el bosque. Vamos a cuidar las cabeceras de estos arroyos y vamos a ser responsables con lo que hacemos. Vamos a ser responsables con la basura que nosotros le tiramos al río, al arroyo. No la dejemos allá. Nosotros somos responsables de dejar las cosas como están, sin dejar rastro. Todo tiene que estar bonito. La flor es bonita donde está y la piedra también. No se la lleve para colocarla en la casa o que se le achucharre la mata transportándose en un carro. ¿Algún consejo bonito para la gente irresponsable con el medio ambiente para que lo... tengamos esto más verde de lo que es? Que por favor no tiremos la basura en los ríos, que los protejamos, que seamos conscientes del daño que estamos haciendo, que eso es un mal para el planeta tierra, no botemos la basura, cuidemos, conservemos que es lo más bonito que tenemos en el mundo ¿no? Don Javier, corrágeme para acá no se me haga tan lejos Don Javier, mis más sinceras felicitaciones por algo que usted tiene y que todo el mundo no lo tiene y ojalá que lo conserve para siempre que es la alegría que es el entusiasmo y que es la buena disposición de atender a quien le habla hoy usted nos ha dado ese ejemplo esa alegría de compartir unos momentos con nosotros y esperamos que los televidentes que nos ven también reciban mucho de usted porque sabemos que cuando se tiene buena energía, esa energía se transmite. Quiero que me cuente así sucintamente, que le cuente a los televidentes el pequeño recorrido que hicimos y que no pudimos hoy grabar sobre la molienda porque voy a venir dentro de 15 días el compromiso que tomé aquí con Don Javier. Ya le dije que por favor la gallina la traigo yo, porque ya me va a pesar seguir aquí acabando con las, las 40 que vi. Entonces vengo a grabar solo de panela, pero hoy el recorrido, ¿cuál fue que me mostró hoy, don llave El buen recorrido fue mostrar pues, mi ganadería, mis vacas, que son gracias a Dios hechas por yo mismo. La, la, los porteros como están divididos, el agua para el ganado y, y el abono que también sacamos. ...y muchas cosas que miraron, que pues poco a poco en el, van mirando, así me entiende ...y también agradecerle a ustedes por la visita, porque pues... ...uno pues nunca viene por acá a visitarlo y le agradezco por eso. Eso es lo bonito del programa El Campo, de que yo soy hijo de campesinos... ...a mí me da gusto hablar en el lenguaje que me enseñaron mis padres... ...de sencillez, de humildad y de disfrutar cada momento... ...hoy por lo menos hemos disfrutado que un buen guarapo, que un buen café... ...todo se ha hecho como, como con mucha armonía, muy rico... Sí. Bueno doña, y hay una cosa importante. Hoy quisimos hacer el ejercicio precisamente con usted trayendo un árbol, porque nos han dicho de toda esta cantidad de árboles que acá que acabamos de ver con cacao, eh, aguacates, mangos, eh, este es el, el zapote, aquí hay de todo, eso indica que usted, su esposa, toda su familia, porque es un núcleo familiar, ustedes se preocupan por cuidar los árboles. O sea que usted se da el lujo de, de, de sembrar en su finca el primer árbol que le entrega el programa El Campo y que vamos a hacerle seguimiento. No lo vaya a dejar morir porque el día que se empiece a enfermar el arbolito ese día usted tendrá que sembrar otro porque tiene una responsabilidad con la Pachamama, con la Madre Tierra, con la naturaleza, nosotros. Esta es nuestra casa y si nosotros enmugramos nuestra casa si la destruimos, nos vamos a destruir nosotros mismos. Entonces vale la pena que usted, que es el primer la primera persona que tiene la oportunidad de tener ese árbol y que lo va a querer, que se comprometa y que diga y que invite a más personas para que cuando le sembremos un arbolito lo reciban y lo quieran como usted lo está haciendo hoy. Sí, claro, es que sembrar un árbol es como sembrar vida. Por eso cuando ustedes comprometen a un sembrar árbol, uno, dos, tres árboles, que eso es sencillo, sembrar árboles, un árbol uno vale 500 pesos, uno mismo lo embolsa una bolsa, lo sembró, porque está sacando agua, está a sombra para el ganado, sombra para uno mismo. Imagínense, como esta temperatura que estamos nosotros aquí, tan fresco este, a este sitio. Entonces uno tiene que sembrar árboles, cuidarlos como si fuera un hijo. Porque la gente siembra un árbol y lo deja ahí como si en montón, en montón, hay que cuidarlo. Por eso les agradezco por traer árbol y mucha gente los que siembren árboles, por ejemplo ahorita las quebradas, orillas el río, para que conserven el agua, así no sea para uno, que vez que uno si no se hacía para la gente, algún día vendo sus fincas, sus sí, hijos, sus nietos, lo que sea. Bueno, y usted acaba de dar un ejemplo maravilloso. Si tuviésemos que salir de este bosque que ustedes han hecho acá a la intemperie, donde está el rayo del sol, al potrero, donde no hay árboles, nos vamos a incendiar. El cambio de temperatura es ostentoso. Aquí estamos en un microclima espectacular. Amables televidentes del programa El Campo, hemos llegado al final de este importante recorrido con esta familia tan bonita, tan linda, tan querida, que nos permitió hoy compartir su conocimiento para que todos aprendamos de todos. El programa El Campo es un programa para los amantes del campo que estén interesados en adquirir información útil y práctica al sector agropecuario, por lo tanto, los queremos a invitar para que nos vean lunes y viernes 6 de la tarde y domingos 8 de la mañana por TV5, el canal con identidad regional. Y a través de nuestro canal José Agustín Lozano Jiménez en YouTube, ahí le dan la campanita y se suscriben, esto no tiene ningún costo, ¿sí? Y se van recibiendo la información todas las semanas y vamos haciendo crecer el canal. También los invito para que vean los comerciales que salen allí en YouTube, porque la hay la forma de suprimirlos. Si lo suprimen, nos suscriben un pequeño ingreso que nos dan a nosotros por eso, para poder seguir comprando arbolitos, para sembrar, para poder ir siguiendo, visitando fincas y hacer que nuestro caqueteado sea más armónico. Entonces, desde este sitio tan maravilloso con el acompañamiento de estos amigos, nos despedimos hasta una próxima oportunidad.